que está ahí atrás, que es de una semilla. Ya, ya vi la otra, ya. Ajos. Este es caimán, cebolla. ¿Y el de acá? Estas son las últimas. Estas se estaban pudriendo, ¿eh? Una haba. Ah, vale. Y salieron. No, si no. Pero Carlos me está diciendo que aquí podíamos plantearse a los gusanos. Porque a los gusanos no le echaban comida, no se murieron. No, vamos a verlo, vamos a verlo. No, no, que no se muere. Entonces dijo. Estos son crisantemos, ¿veis? Están saliendo nuevos, mira. Lirio. Voy a poner aquí, lirio. Aquí y allá, como va a cerrar así. Pero una y otra, a montón más. ¿Sí? Mamá, ¿qué vamos a plantar aquí? Un tumbo. 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 El tumbo es una especie de pasiflora. Sí. Pariente del maracuyá. Vamos a ver si sale acá. Tiene que eso, la puede afirmar, pero yo le recomiendo no amarrarla porque no. El tumbo no le gusta. Hay que hacerle un regado ahora sí. ¿Comen? Todo, pero acá deja hacer una orilla.
está bonito ese apio. Este ya tiene leña. Apio. Ahí plantamos nabo bola de oro. ¿Nabo? Ahí con todo. Sale, Capi. Ya. Aquí vamos a limpiar y aquí vamos a plantar zapallo. Pero tenemos harta pega. Tenemos que limpiar toda esta maleza. Hay harta peguita. Y aquí vamos a plantar zapallo. Ya. Aquí vamos a plantar zapallo. Ay, maravilla, ¿eh? Pues están bonitas esas flores. Sí. Son... Pero eso podríamos dejarla, porque sacamos esto de acá. Ya, vamos a sacar todo este pasto. Ya, aquí está el antes, y después vamos a traer el después. De la limpieza, así quedó. Delante. Y el después. Limpio. Aquí vamos a plantar zapallos. Yo voy a hacer el sector de zapallos.